Muy bien, queridos estimados estudiantes del tercer grado, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, ya miércoles 20 de octubre, vamos a realizar las clases de matemática. El tema del día de hoy no tiene nada que ver con el libro de actividades, simplemente que hay algunos libros que compraron y que ahí se encuentra en el desarrollo, en el desafío matemático, pero que está dentro del tercer grado, del libro que ustedes adquirieron. En este caso, el tema del día de hoy es pictogramas. Para eso voy a explicar brevemente el concepto de qué es un pictograma. ¿Ya? Pictogramas son imágenes que expresan un mensaje. Puede ser una palabra, puede ser un objeto, un hecho y figuras, como también acciones. Un pictograma es un signo icónico real, pero también es crear un gráfico de barras y después de elegir la foto o imagen que quieres o la que aparece. Y por último, insertar la imagen en el gráfico y dar otra serie de formatos al mismo. Bien, aquí yo tengo 1, 2, 3 ejemplos para que ustedes se puedan guiar. ¿Ya? En este caso tenemos el número de comensales del comedor. Aquí me está indicando que cada círculo equivale a 20 alumnos. Pero en este círculo que está partido a la mitad, me da a entender que hay 10 alumnos. Y aquí, en el otro círculo, que está como un cuarto, ya me da a entender que acá hay 5 alumnos. Entonces, si sabemos que cada círculo vale 20, en este caso tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada círculo equivale a 20. Y si sumamos todos los círculos, ¿cuántos círculos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si sumamos o multiplicamos 20 por 10, nos va a dar la suma de 200. O como también lo podemos sumar, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200. En el día martes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 por 8 son 160. Pero como acá me indica que en la mitad, que esto equivale a 10, entonces le sumamos a 10. En este caso sería 170. ¿Correcto? 170. El día miércoles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero aquí tenemos un círculo que equivale a 5 alumnos. Y contamos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125. 125. El día jueves, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si sumamos o multiplicamos, 20 por 8 es 160. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y 160. Y el día viernes tenemos 1, 2, 3, 4, 5 círculos de 20. Pero también tenemos un círculo que equivale a 10 alumnos. En este caso sumamos 20, 40, 60, 80, 100, 110. Todo eso nos da una suma, una determinada cantidad. En el siguiente ejercicio dice: completa el siguiente pictograma según la información. Acá vamos a representar con un cuaderno y cada imagen representa 3 cuadernos. Acá tenemos días de representación y total. Yo ya le puse el total y contamos los días, lunes, martes, miércoles y jueves.
Acá ya me dice que tiene 3, si sabemos que cada cuaderno tiene que llevar a 3 cuadernos. Entonces, ¿cuánto vamos a poner? Vamos a poner solamente uno de estos, porque cada uno de estos equivale a 3. Si aquí en el día martes tiene 12, ¿cuántos vamos a poner? Vamos a poner 4. Ponemos 4. 1, 2, 3, 4. Sumamos 3 más 3, 6, 9 y 12. Aquí tenemos el 2. Aquí tenemos el número 6. Entonces, por lo tanto, vamos a poner 2 cuadernos. Y si tenemos 9, vamos a poner 3 cuadernos. Porque si sumamos 3 más 3 es 6 y más 3 es 9. Eso es con respecto a esto. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de los jugos vendidos. Tenemos la piña, la papaya, la fresa y la naranja. Acá nos pone un ejemplo, el número 5. Entonces vamos a saber que cada jugo de naranja es 5. En este caso, acá tenemos 2 jugos de naranjas. ¿Cuál sería? Sería 10. Si acá en el sabor de fresa tengo 1, 2, 3, 4, 4 refresco o jugo de naranja. Entonces, 5, 10, 15, 20. Y en la naranja tenemos 1, 2, 3, en este caso sería, pondríamos 15. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál fruta se vendió menos? Entonces buscamos, ¿cuál fruta se vendió menos? Está la piña. ¿Cuál fruta o cuál fue el jugo más vendido? El de fresa. ¿Por qué? Porque ahí tenía 20, ¿no? Entonces, eso es con respecto al ejemplo que ustedes van a realizar en la ficha, ¿ya? Eso es con respecto a la ficha. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me hacen llegar. Gustosamente lo voy a atender. Muchas gracias, que tengan un buen día.